aquí lo que venimos es a solidarizarnos con una comunidad que ha sido fuertemente afectada por un fenómeno natural, el cual tenemos varias etapas que cumplir. Uno de ellos, y el primero que pasó ya, era el tema de la prevención. Hoy hay que hacer un recuento de los daños que ha causado este huracán, tenerlos muy claros y con eficiencia reconstruir. Pero reconstruir va a tener su tiempo. Mientras estamos en eso, necesitamos con claridad saber cuántas personas afectadas hay, dónde están. Las autoridades y la solidaridad del pueblo costarricense está llegando y llegará muchísima, la verdad que lo vemos. Pero hay que tener gestión para poder llevar cada uno de estos alimentos, agua, pañales, medicinas, donde la gente le corresponde. Yo he venido bajo el mandato del señor presidente de la República y señor alcalde, usted será mi anfitrión varios días. Aquí estaré. Bajo ese mandato vamos a armar esta situación. Yo sé que aquí lo único que va a privar es el interés por la comunidad. Vamos a ser eficientes, vamos a distribuirnos tareas, vamos a tener cada uno de nosotros una función específica. No podemos que prive aquí la atención. Yo sé que hemos pasado momentos difíciles y también sé que esos momentos difíciles nos llevan a querer hacer las cosas con una mayor agilidad. Pero aquí lo que hay que respirar es la solidaridad. Vamos a trabajar en conjunto, vamos a ordenarnos y vamos a pensar en esos rostros que no necesariamente son los que están sentados en esta mesa. Así que iniciemos. Quisiera tener, voy a tener reuniones dos veces al día con cada uno de los enlaces institucionales. Quiero decirles que me acompañan las personas de la Comisión Nacional de Emergencias, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Desarrollo Humano, de DINADECO, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la señora subdirectora, por supuesto el agradecimiento a los señores diputados que están aquí en su provincia, dos viceministros de Seguridad Pública, y tendremos que hacer un levantamiento de la situación de forma ordenada. En esta primera reunión lo que hay que hacer es ese levantamiento de la situación. Yo sé que ustedes tienen mucho adelantado, yo soy la que llevo tarde, por eso quisiera escucharlo de parte de ustedes, cómo vamos a trabajar ese levantamiento. Y luego vamos a dividirnos las tareas. Pero esas tareas nos las dividimos hoy mismo, porque la ayuda tiene que llegar hoy mismo a las personas. Así que muchas gracias, señor alcalde, por recibirme su palabra.